Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy otra vez más jugando a Pokémon Platino. Y bueno, veréis, es que tenía un vídeo grabado. Bueno, lo primero, voy a atrapar a Heatran. Pero es que veréis, yo tenía un vídeo grabado en el que luché contra mi rival y me pasé algunas rutas, pero mi ordenador es muy vago y quiso borrarlo. Bueno, borrarlo no, lo corrompió. Y luego se reinició solo. Y bueno, ahora ya este vídeo se ha perdido por culpa de todo esto. Y os lo voy a decir, si este ordenador se me vuelve a rayar, lo voy a reventar y voy a tener que dejar YouTube. Porque es que ya estoy harto de él. A la próxima que me haga, lo voy a tirar. Como mucho me darán 5 céntimos por él en una chatarrería. Bueno, la cuestión es que yo luché contra mi rival. Me temo que la batalla esta también la tenía grabada y por supuesto la borró también. Y bueno, Bulbur estaba aquí. Vale, hablé con él y me dijo que entrara. Vale, pues lo voy a hacer ahora mismo. Bueno, pues nos va a hablar sobre la piedra magma. Y luego, pues, podría atrapar a Heatran. Ahora Bulbur se va al frente de batalla. Ahora hay que hablar con este señor. ¿De qué podríamos hablar hoy? Me va a hablar del volcán llamado la Montaña Dura. Vale. Ese Pokémon del que habla es Heatran. Y es al que vamos a atrapar en este episodio. Vale, ya me lo dijo. Bueno, pues vamos a ver, creo que ya se puede ir. Voy a cortar aquí el vídeo, no sea que me lo vuelva a corromper otra vez, porque entonces me va a cargar el ordenador, porque ya estoy harto de él. Bueno, por suerte para mi ordenador no me ha borrado el vídeo, si no ahora mismo lo habría tirado a la basura. Pero bueno, vamos a utilizar Treparrocas, lo necesitáis. También podéis ir desde la zona de descanso, pero bueno, yo voy a seguir por aquí. Y vamos a la Montaña Dura. Joder, qué pesados son los Pokémon salvajes. En serio, tío. Se te tocan los cojones en todas partes. Mira, yo tenía a Guado al nivel 71. Y todo ese entrenamiento que hice en todas esas rutas, pues mirad lo que ha pasado. Me lo ha borrado. Es que mi ordenador está pidiendo a gritos que lo reviente. Y lo voy a hacer. Porque es que yo ya estoy hasta los huevos de que me borre vídeos. Ya me ha borrado unos 20 vídeos. Y es que a la próxima voy a acabar reventándolo. Porque es que ¿quién quiere un ordenador que se te está rayando todo el día y no hace nada? En serio, es que me tiene harto. Pero bueno, vamos a seguir por nuestro camino. Joder, qué pesados son. Mira, voy a hacerle hidropulso. Vale, utilizamos Furf y seguimos por aquí. ¡Joder! Vale, está bien, toma Hidropulso y está vencido. Estoy de bastante mal humor por todo esto. Un PC que me está pidiendo a gritos que lo reviente y que algún día le va a hacer caso. Porque es que ya estoy harto de este ordenador, estoy harto de él. Yo la verdad, me gustaría que se me recomendase un ordenador. Y no esto, es que esto no es un ordenador. Es una chatarra, una escoria, un montón de basura. Que da asco, vamos, que vomitas de solo verlo. Y bueno, pues intentaré basarme este episodio sin ningún problema porque, joder, me ha puesto de muy mala hostia que me base todo esto. Es que llevo 28 minutos grabando ese vídeo y ahora voy y me encuentro con que me lo ha borrado. Y me he puesto que no veas. Y con toda la razón del mundo. Es que vamos, tú estás con tu PC y va y se te reinicia y te borra un vídeo. Por el amor de Dios, es que esto no hay que aguantarlo. Luego si eso intentaré luchar contra todos los entrenadores de esa ruta otra vez. Y bueno, luego os daré un listado de... Os diré algunos objetos... Os daré un listado de objetos que haya por ahí. Eso es todo lo que puedo hacer. Es que vaya putada. Vamos a ver. Me están molestando bastante los Pokémon salvajes. Así que voy a vencerlos a todos. Para ganar nivel. Ya que luego tendremos que enfrentar a Heatran y va a ser algo duro. Por suerte en este juego Folo está en nivel 50. Y no es tan duro como el de Pokémon Perla y Diamante.
coño, no te me atranques. Es que encima del teclado es otra basura. Bueno, vamos a ver qué objetos tengo, si tendré algún repelente. Tengo 7 máximos repelentes, creo que puedo llegar. Voy a bajarme de la bici porque es muy poco... Porque aquí es un poco difícil controlarla. Así que mejor que no la use y siga así. No empujes la roca para allá. Bueno, subimos por aquí. Vamos a empujar esta roca. Ahora usamos aquí golpe roca. Venga, a empujarla. Y ahora ya vamos hacia el interior de la montaña dura. Bueno, ya estamos en el interior. Pero bueno, vamos a adentrarnos más todavía para buscar a Gitán. Vamos a ver. Aquí tenemos una roca para romperla. Y ya podemos ir. Perfecto, ya está. Ahora vamos a ir a por Gitran. ¿Puedo ir hasta ahí abajo? Parece que sí. Puedo ir hasta ahí. Anda ya, tío, no me fastidies. Ah, sí, podía haber atajado por ahí. Maldita sea, se me olvidó. Anda ya, tío, no me jodas que voy por el camino. Estoy yendo por el camino equivocado. Ah, y esto no es Pokémon Blanco 2, así que tienes que utilizar un repelente si se te acaba. No te dan esa opción de... ¿Quieres utilizar otro repelente? Ah, esa opción del Pokémon Blanco y Negro 2 fue una de las mejores. Pero bueno, vamos a seguir por aquí, por la montaña dura. Que ya estamos a punto de encontrar a Gitran. ¡Anda ya! ¡Utiliza fuerza ya! ¡Claro que quiero utilizar fuerza, hombre! No voy a estar hablando ahí con la roca. Venga, ya estamos llegando. Ya está. Ahora, ahí está Gitran. Os recomiendo que guardéis la partida porque os lo podéis cargar y entonces tenéis que reiniciar otra vez. Así que bueno, voy a hacer aquí un corte. Bueno, voy a ver si lo atrapo esta vez. Es que ya parece imposible. Es que le he tirado muchísimas balls durante todos estos intentos y no hay manera. A ver si esta vez lo logro de una vez por todas. Bueno, al menos la música de batalla está bien, por favor, ya está bien, quédate ya en la bol, Gitran. Venga. A ver. No me jodas. Anda y vete para el carajo, Gitran. A ver. Bueno, yo creo que ya está bien, vamos a ver. Voy a tirarle Ocaso Balls a ver qué pasa. Estoy un poquito harto de él. Vamos a ver si con más Ocaso Balls puedo atraparlo. Es que ya está bien, tío, en serio, estúpido Gitran. Llevo tirándole Balls todo el día y no hay manera. Joder, si empecé hace 2 horas y no hay manera de atraparlo. Mira, ya me da igual que me debilite a Fox. Ya está bien, Gitran, por favor, quédate ya en las balls, te tiro. ¿Cuántas te habré tirado ya? Van unas 900 balls que te he tirado entre todos los intentos. No te has quedado en ninguna. No has dado ni un puto giro en ninguna. Y digo yo que ya es momento de que te quedes en alguna, por favor. Es que ya estoy harto de ti. Estoy hasta los huevos de él, ya estoy hasta los huevos, en serio, tío. Ya está bien, por favor. ¿Cómo hay que decirte que te quedes en la bol? ¡Ya estoy harto de ti! Es que no hay ninguna manera de atraparlo, ¿o qué? ¿Cuántas le he tirado ya? Venga. Venga, por favor, Gitran, quédate en la bol. A ver si lo logro atrapar de una puta vez. Estoy hasta los huevos de él. ¡Ah! ¡Toma ya un PS! Pues muy bien, he aguantado el golpe. A ver si lo logro atrapar ya. Porque sinceramente ya me estoy desesperando. Es que llevo tirándole golf todo el día.
y no hay ninguna manera de atraparlo. Es que no hay ninguna. Tendría que tirarle la Master Ball posiblemente. Y aún así la Master Ball fallaría. No daré ni un giro contra él. Porque es imposible de atrapar. Venga ya, por favor. Quédate en una Ball. Es que es mucho pedirte que te quedes en una Ball. Ya está bien. Mira, voy a cambiar a Infernape para que ya no me baje más. Así anulo las bajadas de defensa especial. Porque es que ya estoy harto. Joder. Tío, ya me estoy hartando de Heatran, en serio. Vale, muy bien, ya estoy hasta los huevos. A ver si lo atrapo ya. Hombre de Dios, es que es imposible de atrapar, ¿o qué? Madre mía. Por el amor de Dios, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué no te puedes quedar en ninguna bola que te tiro? Mira, ya está bien, por favor, quédate en alguna ball que te tiro. Ya está bien, por favor, Heatran, quédate en alguna ball. Que te llevo tirando balls todo el puto día y no hay manera. Quédate en alguna ball, ya, por favor. Es que, tío, ya, qué pesado eres. Ojalá hubiera estallado el volcán contigo dentro, tío. Es que ya te vale de una vez por todas, hombre de Dios. Estoy harto. Estoy harto. Mira, ya está bien. Es que voy a cargármelo al final. Voy a cargármelo y a vencerlo de una vez por todas. Porque es que, tío, si le voy a tirar la Master Ball y no da ni un giro, será porque se ha hecho para fastidiar. Porque ya estoy hasta los huevos de él. Llevo tirándole balls desde hace horas y no hay ni puto modo de que se quede en ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque esto está programado. Esta mierda de juego está mal programada, hombre de Dios. ¿Pero sabrá programar el que lo hizo? ¿O es que lo ha hecho posta? Para mí que este juego tiene un bug, ¿eh? Tiene que tener un bug porque llevo ya tirándole balls desde hace muchísimo tiempo y no queda ninguna. Es que ya te vale, por favor, que debes de estar a punto de atraparte, pero no puedes. Este Heatran está trucado. ¡Al fin! ¡Madre de Dios! Lo que me costó atrapar a este Heatran. Tío, en serio, qué pesado. Ah. Voy a llamarlo Heat Up. A ver. Bueno, ya está. Heatap fue enviado a la caja 2. Joder, iba a decir caja y dije una mezcla de caja y página. Madre de Dios, me acabo de hacer ahí un lío. Bueno, ya me la trae muy floja. Aquí no se puede utilizar la cuerda huida, así que hay que salir de aquí. Y ahora se puede. Ahora sí se puede utilizar una cuerda huida. Venga. ¡Hala! Ya estoy aquí fuera, en la montaña dura. Y me alegro de estar aquí fuera. Y no teniendo que aguantar a los Pokémon salvajes. Bueno, esto ha sido todo el episodio. Si eso, intentaré mostraros cómo ir a la zona de descanso. Y bueno, esto ha sido todo. Hasta el próximo vídeo.